Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y videos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. ¿Diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes, la locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel 616, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentran en la descripción del video y del canal. Y recuerda unirte a nuestra gran familia. Tres, dos, uno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Yo soy Blahawk. Soy el flamante anfitrión de mi canal Archivos Marvel 616, el cual ustedes ven acá encima del logo, acompañado con los dos logos que corresponden tanto a mis canales, mi canal principal que es Archivos DC Universe, Memoria Alpha de Starfleet Academy Star Trek, y el logo que está a este lado, perdón, a este lado, aquí en la esquina, que corresponde al logo de mi canal de videoblog Archivos Digital Comic Universe, videoblog by Blahawk, y que también es el logo oficial de toda la familia de canales, incluido en mis directos de Twitch. Bueno, antes que nada quiero mencionar que, como vamos a hacer el análisis cuadro por cuadro, es mi crítica review personal. Ya tuve obviamente el debate con el grupo de amigos de Illuminati, del grupo de Discord, del episodio quinto de Falcon and the Winter Soldier. Dije algunas cosas que pueden ser plasmadas incluso acá, o al menos amplían muchos argumentos. Tal vez no todos podemos coincidir, es respetable, obviamente, con mis compañeros. Y bueno, en esta ocasión yo veo que esto es un episodio épico, impactante. Por primera vez finalmente vemos lo que el pobre Capitán América que ustedes ven aquí, este Capitán América, el viejo Steve, el viejo clásico, el de la vieja confiable, este que ustedes ven ahí, justamente nos recordó que este episodio sigue siendo una de las mayores influencias como parte del argumento de la historia Imperio Secreto, de las historias del Capitán América de los años 70. Obviamente tiene ciertas algunas historias que se conectan con el otro Imperio Secreto, que fue la saga que hemos visto hace un par de dos o tres años más o menos, que nos daban a conocer a una encarnación del Capitán América, Hydra. Claro está que en esta ocasión no se han metido en para nada con la historia de ese Capitán Hydra, pero sí apunta para una historia más adelante del UCM. Sin embargo, cabe citar que este episodio nos ha mostrado las consecuencias que ha tenido la muerte de uno de los superterroristas a manos de John Walker, quien era el compañero de la chica que hace parte de los Sin Banderas. Bueno, hemos visto una escena muy crucial que determina la posición que justifica los medios por los cuales John Walker ha cometido el crimen. Incluso vemos la interacción con los demás personajes como que te estuvieran diciendo por qué lo hiciste, no tenías que llegar, e incluso son capaces de hasta decirle los que son, o no amigos, digámoslo así, rivales, ¿sí? Porque en este caso todavía hasta ahora conocían a John Walker, la controversial elección de este personaje. Hemos conocido los motivos que llevan a un John Walker a cometer venganza, justicia por su mano. Es una caracterización de un personaje que muestra el desespero de que, supuestamente, según las palabras de él, no están yendo por buen camino el destino del mundo, que hay que hacer lo que se debe hacer justificado. También vimos a un Zemo, que obviamente me da la impresión de que no lo vamos a ver para el último episodio, sin embargo pueden haber sorpresas. Bueno, no hubo un cameo más, pero sí vimos un personaje interesante, lo cual va a determinar el futuro que de una organización como es Hydra,
que está repercutiendo y nos está diciendo en la cara que Hydra no se ha ido y que simplemente ha resurgido bajo la figura de un personaje importante, como más adelante hemos explicado. Este es el episodio que yo evalúo con 9.77. Por primera vez está llegando a los números más altos. Hay más desarrollo de los personajes. Volvemos a ver a Isaiah Bradley. Se muestra mucho más con profundidad lo que él sufrió, lo que él narra. También vimos muchas cosas impactantes sobre las personalidades de los protagonistas de Falcon y, perdón, de Sam Wilson y Buchanan Burns, en el que expresa a manera de reflexión cuando está en ese momento con la familia de Sam, lo que deben hacer, el destino y la importancia del escudo, que ahora está en el rollo. Vimos la parte del juicio que se lleva a cabo ante el mismísimo Walker, que lo destituyen del cargo. Él deja de ser este personaje al que hemos llamado el pseudo capitán. Él se siente frustrado, incluso se lleva y se carga al comité que le había otorgado el título. Recordemos que el título de Capitán América le pertenece al Estado, al gobierno estadounidense. Ven las acciones negativas de la imagen y sobre todo que se ha dejado llevar por las circunstancias de un mundo que está en plena crisis, digámoslo así. Está peor que mucho antes de la aparición de los héroes de los Vengadores. Incluso ahí vemos muchos elementos circunstanciales que nos están definiendo cada vez más las posibilidades de ver no solo bandos diferentes de villanos, sino que por debajo de esos bandos siempre hay ciertos acuerdos, llamémoslo acuerdos, alianzas. Yo lo teorizo porque en el mundo de los criminales de Marvel, DC o cualquier editorial o cualquier otra ficción, para poder controlar el mundo hay veces que tienen que repartirse el famoso pastel, la forma de cómo llevar a cabo y ejecutar la dominación del mundo, que es uno de los objetivos megalomaníacos de los cómics. Pero como en este caso se trata de una serie, está más enfatizado a buscar a través de cierto tipo de políticas la manipulación secreta de las conspiraciones. Es decir, que cada bando, si bien es cierto, opera de manera diferente, tiene cierto tipo de alianzas secretas, y esas alianzas es lo que hace que se convierta en este famoso concepto de imperio secreto, que es el imperio del crimen, que es el que está metido e inmiscuido gracias a las maquinaciones de lo que podrá perfectamente ser considerado en una teoría la Beria, el bajo mundo de Hell's Kitchen, el mundo del bajo mundo criminal de Madripoor y las demás conexiones que hay por debajo. El espionaje no se salva y por eso es que se perfila cada vez más la figura de corrupción que posiblemente pudiéramos encontrar, si es el caso, si es que aplica, de Sharon Carter. Recordemos que esto es un universo aparte, sí, depende de los espejos de cómo se ve desde el punto de vista del cómic y desde el punto de vista del espectador que está viendo la serie. Esto básicamente es un juego de trono de poder, es básicamente a lo que estamos viendo, y el personaje de Sharon Carter, si bien podría o no ser un villano o una villana, perfectamente puede encajar en la figura de manipulación, y es un juego mental que se juegan tanto personalidades como Victor Von Doom, el Doctor Doom o la misma Madame Hydra que hemos visto en esta ocasión. Esto obviamente repercute de que la aparición de este otro personaje es a causa del que ya conocemos, del fallecimiento, la desaparición prácticamente del último célula Hydra, que estaba liderado por el barón Manfred von Strucker. Hemos visto que al menos aquí hay un papel importante, hasta al menos hasta este episodio, de la Dora Milaje, que se llevan de hecho a Zemo a la balsa. Es como una deuda pendiente que Bucky tenía, y al mismo tiempo vamos a ver una serie de acontecimientos que hace que los Flashmasters ya estén decididos a hacer un ataque contra la organización de Naciones Unidas, que en este caso lleva un comité de seguridad para los repatriados a través de las políticas de aquellos que son víctimas tanto del Blip como lo de Sokovia. Entonces ya se está viendo que por eso es la causa que está llevando a esta chica y a su compañero a que sean los postulantes para hacer a Beetle y al futuro pájaro burlón, ¿no? Obviamente,
lo que se ha rumoreado. Son rumores, no los tomemos al pie de la letra, simplemente tengámoslos como en pinzas. Bueno, eso básicamente, eso ha hecho que la serie se vuelva más intensa, más agradable. Ahora sí ya podemos ver conceptos de Rambo 2, Rambo 3, en lo humano. También vamos a ver elementos de, por fin, de un tono muy, el humor que se manejaba en la serie de Arma, perdón, en las películas de Arma Mortal, ya con la camaradería que ya empiezan a tener más confianza Sam Wilson y Bucky Barnes, ya al menos eso es lo que estamos previendo. Bueno, también hay otra cosa que también vamos a ver, es que la ira y la locura ya predominan, tal vez sean quizás los efectos secundarios que tiene el US Agent. Eso quiere implicar que aquí puede haber algo terriblemente mal que va a salir, porque él va a buscar venganza a causa de la muerte de Jerome, y justamente necesitarán buscar asesinar o al menos eliminar a la última de los miembros de los Flag Smashers que queda junto con su otro compañero. Vamos a ver también a Bartrock, de alguna manera juega como un medio en el cual solo quiere se quiere sacar esa espinita, llamémoslo así, como quiere una revancha contra Sam y contra Bucky, ¿no? Eso básicamente, y esto va a llevar a cabo una serie de sucesos que nos va a definir el final, que para mí en mi ocasión considero que va a ser un final abierto, inconcluso, porque nos va a abrir a la conexión de otras series donde vamos a ver quizás más adelante los otros frentes criminales, supervillanas de las otras series de Marvel, sea Armor Wars, Iron Heart, She-Hulk, entre otros. Entonces vamos a ver diferentes puntos en los cuales van a tener un factor clave. Lo mismo incluso la misma Spider-Man, o sea la Spider-Man 3 y la mismísima película de Black Widow, que yo creo que eso se podrá considerar como una especie de precuela a lo que se está viniendo acá. Bueno, eso cabe citar. Ahora, bueno, valoramos mucho más la participación de otros personajes como Isaiah Bradley, que nos va a mostrar un rollo más, un poquito más cercano a lo que él narra las consecuencias, el origen de su racismo contra los hombres blancos. Vemos también al chico que es el nieto, que todos lo ven conocer como el nieto de los cómics del Capitán América, conocido como Patriot. Bueno, recuerde que a Isaiah Bradley también se le conoció como Patriot. Bueno, ya pasando a la siguiente pantalla, obviamente, vamos a proyectar, como sabemos, como siempre, el cuadro a cuadro del episodio. Bueno, comenzamos acá. Obviamente nos recuerdan la escena flashback del episodio anterior. Obviamente, ¿qué nos dice? Bueno, aquí tenemos a la hermana de Sam, obviamente, en la cual pues está ya en el momento en que interactúa con Sam. Esta chica que todos sabemos que es la antagonista, que para mí yo creo que va a ser o asesinada o va a escapar o va a ser detenida y va a ser llevada a la balsa. De alguna manera va a empezar a desarrollar, yo considero, el poder de su poder similar al que mantiene el personaje de Pájaro Burlón, o sea, Songbird, el de gritar fuertemente, que todos recordemos que es la contraparte malvada de Marvel, que puedes poner un poder bastante parecido al de Canario Negro en DC Comics, ¿no? Básicamente es algo parecido. Bueno, aquí ya vemos otra vez en el flashback del episodio pasado a Zemo, a Sam y a Bucky. Bueno, eso lo vamos a ver después de cómo se escapa. Aquí está con Isaiah, obviamente, en recuerdo a los otros episodios anteriores. Y bueno, esta es la escena que va a marcar, obviamente, justamente ahí lo he dejado precisamente porque es la escena que comienza el episodio y va a definir el rol que va a tener, obviamente, John Walker está teniendo un momento de ira, de locura, porque está buscando vengar a su amigo Jerome, el famoso segundo Bucky, el que aquí llaman Bucky. Entonces eso es lo que está sucediendo. Bueno, aquí ya pasan los créditos y justamente aquí empieza la parte de la escena. Se le ve corriendo como a un sector
de una zona industrial, obviamente para huir del lugar, porque sabe que está lleno de ira y quiere explotar y quiere desahogarse, ¿no? Entonces eso es lo que hace aquí. Básicamente piensa, pero ¿qué estoy haciendo? Es como si le estuvieran diciendo eso. Básicamente, para que me vean un poco más grande, pues aquí ampliamos la imagen. Bueno, y para que vea mejor, obviamente él está empezando a asimilar lo que ha hecho, obviamente. Empieza a recordar lo que vivió con su amigo. Bueno, aquí ya cambia la escena, donde se están diciendo, pero ¿qué es lo que hizo ese tipo? Es como si estuvieran diciéndole a John. Iban a tratar de al menos de medio ayudarlo. Tienen la buena intención, a pesar de que les caía gordo, de que al menos lo vean como un incidente de su trabajo, ¿no? Bueno, aquí este está como en una forma de, como decir, pero ¿qué hice yo? Porque no sé si esto realmente era, o sea, es como el típico duda cuando empieza a matar por primera vez, algo así. Bueno, claro que son militares, pues si matan en guerra, pues matarán en guerra, ¿no? Ya han visto los horrores. Y aquí ya el capitán, Walker se aparece ante Sam y ante Winter Soldier, que buscan calmarlo y llevarlo ante las autoridades, y el otro se niega. Y en ese momento empieza a luchar. Quizás es el momento crucial de la mejor pelea que se va a ver, al menos hasta este quinto episodio de toda la miniserie. Pues bueno, en la primera temporada de la serie. Bueno, entonces ya es esa actitud arrogante de negar las cosas, de que no quiere dejar el cargo. Pero hay una cosa muy importante, y es que aquí en esta batalla nos deben tener, al menos por la posición de venganza, de ver las cosas de otra manera, la actitud infantil que tiene Joe Walker, porque dice, yo quiero ese escudo, es como diciendo que significa algo para él, pero como sabemos, él no sabe el verdadero significado de lo que ha representado el legado del Capitán América como una imagen de inspiración patriótica, y eso es lo que siempre Steve trató de inculcar. Más allá, por ejemplo, de lo que va a pensar, obviamente, en la imagen que tiene Isaiah Bradley, obviamente, de eso, lo que significa. O sea, chocan dos versiones de esa visión que cada uno tiene frente a la ideal que finalmente empieza a asimilar Sam y Bucky sobre ese legado. Entonces, por eso es que vemos toda la gran pelea, la forma en que combaten. Acá ya uno se da cuenta por todo lo que se ha visto, que en algún momento John Walker ya se tomó el suero de super soldado. Yo creo que fue de manera oral, o sea, por medio de tomarse su frasquito. ¿Y por qué puede ser eso? Por la forma de combate que ya tiene acá. Ya parece ser forma de que ha tenido ciertas habilidades. Solamente son propias para un personaje con el suero de super soldado, tipo Steve Rogers o los mismos Flag Smashers, que se han bebido esa pócima, digámoslo así, esa pócima. Bueno, y ya toda la pelea, bla bla bla, queda con la marca, obviamente ese símbolo de manchar, y esa mancha que ustedes ven en el reflejo desde el escudo del episodio anterior hasta este nos da a entender lo cual, cómo ha hecho John Walker manchar el legado. O sea, es como decir, pero ¿qué has hecho, legado? Se supone que es un escudo que inspira a un grupo de personas por la justicia, la libertad, los valores tradicionales del héroe americano, pero que John Walker simplemente se le pasa por la galleta, como diríamos aquí en Colombia. Bueno, aquí vemos a Falcon, y el momento en que pierde las alas a causa del mismo Walker, que se las quita. Vemos la pelea, el otro ya casi lo tiene contra las cuerdas a Sam, y a pesar de que está a punto de matarlo, ahí es cuando es detenido por Bucky, y finalmente logra detener se levantan, están como se dicen, parejos en la pelea, siguen combatiendo ahora con Bucky Barnes.
Y finalmente Bucky termina, digámoslo así, derrotando momentáneamente a John Walker. Inmediatamente después de esta escena en este complejo industrial, y al ver cómo estaba malherido un poquito Sam, recoge el escudo. Bueno, no tan malherido, pero sí estaba, digámoslo, parcialmente, ¿no? Aquí es cuando vemos ya el letrero. Ya después Sam llama a las autoridades, al amigo que es el agente Torres. Por cierto, curiosamente lleva mi apellido. ¿Será Tocayo? No sé. Bueno, vemos lo que sucede aquí en las escenas, que es cuando llaman acá. Están hablando de todos los sucesos y van a tratar de intentar a arreglar la situación de ir por los Smashers, ¿no? Igual cada uno va por su lado. Bueno, aquí es cuando les comenta lo que planean para el siguiente movimiento contra los Smashers, porque ahora descubren que acá se han vuelto a ocultar, entonces no saben dónde van a ir a atacar al próximo objetivo. Bueno, aquí ya con el agente Torres, que ya cambia, aquí ya es presentado ante las autoridades en Washington para su retiro deshonroso y retiro formal del título de Capitán América. Obviamente aquí es presentado ante el Congreso, precisamente. Este es el senador, que por cierto, de todos los cameos que supuestamente yo esperaba que este fuera el senador. Bueno, aquí nos muestra mucho más el rostro de Walker, pero realmente es donde yo estuve pensando en dónde estaba supuestamente el cameo de Kevin Feige. Supondría que el cameo o era alguien del público, o estaba en el elenco de la audiencia de senadores. Ustedes saben que aquí hay Departamento de Estado, bueno, representantes. No está Thunderbolt Ross, porque no lo hemos visto. Por eso aquí vamos a decir una cosa: es verdad que Thunderbolt Ross ya no es militar. Queremos que hagan, que tenga en cuenta, él es militar, él es general retirado. Él, desde el punto, desde que apareció la última vez, él aparecía como secretario de Estado. Él ya por edad ya no puede volver a ejercer el mando de general. Como mínimo tiene que ejercer como secretario de defensa, que eso sí lo veo. Secretario de defensa, o haber sido senador, o para el momento de esta serie es el presidente de los Estados Unidos. Pudo haberse lanzado, no lo sabemos, porque han pasado casi 5 años. Hasta el gobierno donde él estaba, llámese Obama, llámese el presidente senador Kelly, él debe tener un cargo político. Así que para que tenga un poder suficiente como para ejercer el control de una agencia gubernamental, tiene que tener un cargo de esta índole. O sea que aquí no lo vamos a ver en ningún momento general. Él dejó de ser general desde que él se produjo los acontecimientos de Capitán América, Civil War, cuando nos lo están presentando, e incluso desde la era de Ultron, bueno, no tanto Ultron, de pronto desde Civil War y Soldado de Invierno, más que todo, bueno, cuando él es presentado como secretario de Estado, o incluso como secretario de defensa. Es posible que haya cambiado el cargo. Recuerde que si tienen esos cargos, pueden tener acceso a las bases de datos de SWORD, de SHIELD, de la CIA o cualquier otra agencia gubernamental de los Estados Unidos, para ejercer algún tipo de control sobre algún programa secreto. Llámese Arma X, llámese no sé qué, como Thunderbolts, etcétera. Entonces queremos que todos encaminemos. Porque mi postura en esta serie es que el personaje clave va a tener mucho que ver con William Stryker, o quizás uno similar, personaje que haya estado involucrado en proyectos super soldados, sea para crear una variante que cree los mutantes, radica en ese punto. Entonces ahí está el interés del gobierno de crear super soldados para sus respectivas funciones, o sea, sus fines. Ya lo hizo con Walker, ya podremos ver más adelante un Wolverine. No sabemos si ahorita, pero eso va a ser a largo plazo. También es el punto en el que la serie, sigo insistiendo, tiene elementos del universo Ultimate
mezclados con el elemento del universo de la Tierra 616. Es la Tierra 199.999 desde el punto de vista de los cómics y desde el punto de vista de las series es simplemente el universo cinematográfico de Marvel, ¿cierto? Entonces queremos que eso haya claridad, que se nos quede en la cabeza, ¿sí? La postulación de que un hombre con ejemplo, no necesariamente tiene que ser William Stryker, pero por lógica, sería un hombre de confianza para alguien como Thunderbolt Ross nombrase a esta persona y que esta persona esté encargado de diversos, no necesariamente solamente de uno, de diversos proyectos militares ultra secretos y uno de esos sea el encargado de crear sus propios Thunderbolts o de crear al mismísimo Arma X. Entonces, Arma X puede ser el resultado de tanta experimentación con el suelo de super soldado, que si apelamos al arco de la miniserie Ultimate Origins, una miniserie que abarca el pasado, el presente y casi el futuro del universo Ultimate, nos está dando a entender que nos ha explicado un universo más coherente sobre el origen de mutantes. No estamos diciendo que aquí nos vayan a presentar mutantes, solamente nos estamos diciendo que aquí hay suficientes argumentos para mostrar en el futuro a largo plazo a los mutantes o a mostrarlos al menos a Wolverine. Así que no nos precipitemos a que todo el tiempo sea Thunderbolt Ross por esto, es aquello, hasta la sopa. Incluso podría ser un nuevo personaje exclusivo que haga esa función del universo cinematográfico de Marvel. Recuerden que hay personajes de los cómics que no necesariamente tienen que aparecer en las películas y a cambio nos quedan personajes exclusivos que con el tiempo se van a convertir en canónicos en los cómics en sus diferentes versiones alternativas. Recuerden que aquí no estamos todavía hablando de ningún multiverso, ya estamos hablando de un único universo, al menos de momento, con una posible creación de dimensiones alternas producto de las líneas, alteración de las líneas temporales, o también conocidas como realidades temporales alternas o universos sin numeración, como va a pasar con Loki, que Loki ya se sabe que es la Tierra, la TRN-752, del Loki protagonista de esa serie. Se va a encontrar hasta con su yo Loki de la Tierra 199.999, que es la que viene en este caso. Así que por eso es que esto es para que las conexiones de las series siempre me ha funcionado. La teoría de conexiones es que en algún punto tienen esa conexión vital. Bueno, eso es lo que quería hacer, esa aclaración. Bueno, aquí ya respecto a la aparición de ese senador, yo incluso pensé que era por maquillaje o algo así, que el que lidera esta audiencia era el mismísimo Kevin Feige. Me recordó sobre todo primero por lo calvo y por el maquillaje, aunque claro, yo les quiero decir que si este señor es Kevin Feige haciendo de senador, sería un lujo y una cosa muy rara. Es que me di cuenta justamente, si ustedes observan, perdonen, para que lo vean aquí más amplio, vamos a pasar a verlo un poquito ahí. Ustedes se darán cuenta que hasta el actor que hace es bien, bien parecido. Simplemente le pusieron maquillaje. No sería nada raro que él sea Kevin Feige. Sin embargo, aún así, si es otro actor, bienvenido sea que sea otro actor. Y quedarían pendientes ese dichoso cameo troleo de Kevin Feige. Sin embargo, preferiblemente dejémoslo a su criterio de ustedes. Por eso les invitamos a compartir este video, a que le den like, suscríbanse al canal porque lo necesitamos. Necesitamos crecer como comunidad, gente. Ustedes son los que deciden quiénes son para considerar fan del universo Marvel. Bueno, gente, vamos a pasar de nuevo a la pantalla para que me sigan viendo. Listo, ahí podemos seguir, que me parece que es más fácil. Bueno, aquí ya vemos, aquí vemos a la que es la esposa de Walker llorando, la destitución, la baja de sonrosa. Entonces vamos a ver después de que este le protesta que están equivocados, bla bla bla. Y miren qué tenemos aquí, la baronesa Valerie,
Contessa, la esposa de la que en los cómics es la esposa de el barón Von Strucker, nos da a indicar aquí finalmente, no tiene que decir que ella nunca fue miembro de Hydra, pero que si todos conocen la historia de la baronesa, era no solo la esposa, sino que también fue conocida como Madame Hydra. Eso nos indica que Hydra está resurgiendo de las cenizas. Cuando una cabeza del grupo líder de la célula terrorista ha sido cortada, otras más salen. De alguna manera, siempre por todo el mundo, Hydra seguirá existiendo de maneras muy sofisticadas, muy al estilo de los digamos así como los de las teorías conspirativas, en los cuales el personaje de en este caso de Valeria son posibles en el universo de la imaginación del guionista. Por eso es que es importante ver estos personajes que tienen un impacto. A ella se le presenta a Walker ofreciéndole una especie de propuesta. Él le dice que sí, reconoce que él tiene razón, que este mundo no se quede, que se sé cuándo, que tiene poder de alta escurnia. Entonces, si ya no vemos a Von Strucker, el lado diplomático viene de Valeria. Por eso queremos que este punto sea tan importante para el futuro de la nueva temporada, de la hipotética segunda temporada, o en otra conexión con otra de las series del universo cinematográfico y televisivo de Marvel. Bueno, aquí le habla con ese tonito de propuesta que no sé qué, como la guanachona y como un personaje misterioso. Así que no sería nada raro. Pasamos un poquito las escenas porque es un poquito, bueno, aquí vemos marcas del sitio donde se encontraban los refugiados. Aquí ya encontramos cosas de los Smashers, referencias al sitio. Aquí ya está con nuestra crimen, nuestra supervillana, con su grupo de compañeros supersoldados de los Smashers. Aquí el compañero que es el que yo creo que considero que puede ser o Match o puede ser Beetle, alguno de los dos. Bueno, yo diría que por ahí es ser Black Match o Beetle. O podría ser la otra posibilidad que yo tengo, es que él sea Atlas, que es el otro personaje de los Amos del Mal, los Masters of Evil. Lo digo estilo Metallica, Masters of Puppets. Bueno, y aquí tenemos a la candidata número uno a ser dos personajes, que podrían ser Songbird o puede ser Moonstone, pero bueno, Moonstone no tanto. Yo veo más bien que ya es, o al menos en este caso, Songbird la candidata para formar ese equipo. Bueno, vamos a ver aquí toda la ira que tiene y las ganas de llevar sus acciones terroristas a cabo. Aquí tenemos justamente un cambio de escena que nos va a mostrar a un Zemo visitando Sokovia. Aquí básicamente hemos visto que juega de ser un mercenario criminal antihéroe a una figura de una figura super villana a ser medio antihéroe. Quizás llevándonos a adelantar de pronto esa imagen de que Zemo, si llega a volárseles de las Dora Milaje, si es que es tan fácil como va a ser presente aquí, es que al menos el personaje solamente se tenía ira de venganza contra aquellos que tenían el suelo de super soldados. Es importante. Es importante entender que en esta ocasión él no escapa del todo, hasta el punto de que sabe que quiere cumplir su promesa de entregarse a las autoridades de alguna manera. Por eso es que él borra de su lista de venganza a Bucky. Lo deja así, o sea, como que dice que cuenta saldada. Entonces básicamente él va hasta el monumento porque él sabe que, a pesar de que ha cometido crímenes, de alguna manera el personaje visita su tierra natal, que no es en este caso Alemania como en los cómics, sino Sokovia, la nación de este universo cinematográfico y televisivo de Marvel, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra justamente con Bucky. Por cierto, aquí es donde vamos a ver la famosa escena de las balas regalo,
Y hay algo que aquí de pronto a mí me inquieta, es que el personaje de Helmut Zemo, el personaje está considerando desafiarlo a ver si realmente merece la pena. Entonces, finalmente es por eso es que va a determinar tachar de la lista de enemigos, como lo dice de una manera casual, e incluso sabía que el otro lo iba a apuntar porque aún le dice que son muy parecidos y que él aún tiene ese don de matar. Se lo recuerda, se lo restrega a Bucky, a pesar de que no dispara bala, una bala. Entonces ahí sigue la charla que tienen estos dos. Y aquí es donde sucede lo del arma que le va a disparar. Y el otro sabe que queda como con la tensión abierta, pero lo mira fríamente, diciéndole que sí lo va a hacer. Hasta que finalmente vemos la famosa escena de las balas. Y ahí cayendo, explicando de alguna manera que en este episodio, claramente, al menos las partes, tanto el villano como el héroe, bueno, antihéroe, villano, héroe, no sé, bueno, como describas al soldado, bueno, a Bucky ahora, de que hay una promesa de que va a ser entregado a las Dora Milaje, que las Dora Milaje al mismo tiempo le explican que la van a llevar a la balsa. Y bueno, ya saben por qué. Y inmediatamente a Boe, la chica de la líder de la, ¿cómo se dice? De la Milaje, le describe a Bucky que no se aparezca por lo menos un buen tiempo en Wakanda, que dice Lobo Gris, ¿no? Obviamente, a pesar de todo, lo mantiene respetuoso, porque hay una crisis. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algo que ha sucedido en Wakanda. Hay algo tan grave, tiene que haber sucedido. Y creo que esto apunta que aquí se conecta Black Panther 2. Yo creo que la película Black Panther 2 parte justamente de acá. O sea, en ese momento de la serie, cronológicamente sucede una parte de la película de Black Panther 2. Es decir, no podemos decir qué va a pasar. Solo sabemos que el actor, que en paz descanse, lo tenga en su acojo, según la que crea, obviamente respetando las creencias religiosas de cada uno, que nuestro gran Chadwick Boseman, en ese universo también murió de alguna manera. No podemos explicar si o fue asesinado, una enfermedad, o fue algún tipo de reacción de su trabajo. No sé, algo tiene que haber sucedido. Entonces, hay un trono sin su rey, hay crisis. O sea, quizás tal vez aquí a T'Challa no nos están mostrando que tuvo un breve paso como Black Panther y monarca de Wakanda, ¿no? Entonces va a haber alguna lucha sucesorial para la secuela, yo creo, como homenajeando al actor. Y asimismo nos da a entender que cuando pase esto ya puede volver, ¿no? Obviamente está indultado y que obviamente habrá muchas cosas que ver. Así que si yo tengo un pronóstico de la famosa serie rumoreada de Wakanda, a la que yo prefiero llamar Agentes de Wakanda, yo recuerde, los Agentes de Wakanda va a ser en el presente, va a ser en paralelo, después de que pase lo de Black Panther 2, y estos dos, Bucky y Oboe, o como la líder de las Dora Milaje, van a ser protagonistas en un futuro no muy cercano. O sea, que estos dos se van a vincular y la que vaya a ser Black Panther femenina o masculina, sea quien sea, va a tener un rol importante como personaje secundario, porque no va a ser ese nuevo Black Panther protagonista, sino estos dos. Ya lo estoy vaticinando como una teoría que, si dado el caso, se si aplica, que la hipotética futura serie de Wakanda se centra en los dos personajes, mentor y estudiante, después de que ha tenido que lidiar Bucky, ¿no? Y aquí sigue con esa historia. Bueno, antes, aquí hay otra cosa importante. Aquí, cuando antes de que se vaya la líder de estas Dora, de este grupo de Dora Mira, de Miyak, le explica que sí le puede hacer un favor, de que sí le pueden hacer algo importante para Bucky.
Más adelante Bucky aquí se va a llevar una especie de maletín, porque lo recibe de Wakanda. ¿Qué más adelante vamos a ver? Bueno, aquí ya es cuando Sam busca una vez más a Isaiah para tratar de buscar, como si se consejo, llamémoslo así. Hay otra cosa importante, es que si podemos pensar que Isaiah Bradley va a seguir apareciendo, pero más bien como una figura de consultor, de, digamos, no de consultor, sino, ¿cómo lo llamaríamos? Como una imagen de como, sí, puede ser de consultor, o sea, lo vamos a ver más bien en su casa, para que pueda tener un poco más de actividad el joven nieto, a que se podría considerar como ya un super soldado, pero ojo, no super soldado, más bien un super humano con habilidades heredadas de su familia, su padre y su abuelo, lo cual eso significa que este chico, al menos faltarían uno que otros 2 o 3 años para verlo más o menos adolescente, que pueda desarrollar habilidades superhumanas, ¿no? Y lo podamos ver en los jóvenes Vengadores, como Patriot. Bueno, aquí ya con Isaiah, ahí se encuentra con el nieto de Isaiah. Este le cuenta más, digámoslo así, su verdad de lo que él vivió. Amplió lo que ya habíamos visto en el episodio 2, pero de una manera un poco más humanizada. Sin embargo, aquí nos expresa su rencor contra la sociedad estadounidense, sobre todo la blanca. Este es un tipo de racismo que no se había visto desde hace muchos años, ¿no? No es el racismo del hombre blanco, porque sí, porque tiene que imponerse el hombre blanco, sino es un racismo nacido del rencor. Eso es lo que yo quería tratar, es de algo que él sufrió. Él quiere vengarse de una manera, no por la propia hermana, sino de otra forma, ¿no? Esa forma de venganza es lo que se expresa a través de ese racismo. Eso, digámoslo así, un racismo simbólico, ¿no? Eso es un tipo de sentimiento que se expresa porque él sufrió durante su servicio al ejército de los Estados Unidos la experimentación que hubo con los hombres que él lideraba en su regimiento, cuando incluso vio que sus compañeros sufrieron a causa de de los experimentos que hicieron con ellos. Aquí hay que entender que él nunca supo que ese era un suero, era la variante del suero de super soldado que le aplicaron a Rogers. Incluso Sam trata de calmarlo, de que Sim no tenía nada que ver, porque él apenas participó, ni siquiera lo conoció. Él ya, obviamente, o sea, lo que todos conocemos, ¿no? A pesar de todo, aún así él le dice que no le muestra el escudo porque para él no significa nada, que es un símbolo blanco. Juega mucho el concepto de lo que vemos, por ejemplo, en películas como 12 años de esclavitud, obviamente, o otras películas donde el personaje... De hecho, hay una cosa curiosa, es que Bradley me recordó muchísimo a la imagen de la primera y única temporada que se hizo de la serie de Watchmen. Yo aquí veo mucho reflejo de esa serie. Todos recuerdan, de pronto los que vieron esa serie, el hombre negro que se aparecía a lo que era supuestamente la hija, que mandó a ahorcar a unos tipos que eran del Ku Klux Klan, algo así. Esa actitud que se aparece también la hemos visto acá. Por eso decía que ahí había algo muy familiar que hemos visto acá, que es, yo lo llamaría un pseudo quiño, pero no es nada mal. Y aquí ya obviamente le cuenta, le muestra las fotos del pasado, lo que les decía de lo que él vivió, ¿no? Y aún así trata de calmarlo, de tratar de recordar el valor de ese significado de ese escudo, si realmente vale la pena tener. Él le está diciendo que no lo haga, pero igual Sam está tratando de reflexionar sobre eso. Bueno, aquí ya pasamos unas escenas que trate, o sea, prácticamente Sam le está diciendo que no caiga en ese resentimiento solo por eso, por su problema con el gobierno. Bueno, aquí ya vamos a ver, ya aquí está en otro lugar, vuelve ante su familia, de hecho vuelve ante la hermana de Sam para tratar de descansar un poco de sus últimas misiones, aquí tratando de vivir la vida. Aquí es donde empieza a recordar mucho esa influencia de Rambo,
creo que es básicamente como en la 2 o la 3. No sé si ustedes se acuerdan de la escena de Rambo que está como en Indochina, creo que, bueno, en un país de Asia, que está viviendo con unos monjes, es algo así, viéndonos esa ambientación humana de la cotidianidad. Bueno, aquí sigue hablando con la hermana, que le está diciendo que van a tratar de sacar adelante la empresa familiar, la de la pesca. Más adelante aquí vamos a ver, obviamente, el trabajo que está haciendo Sam. Y miren quién se va a ir a aparecer muy pronto acá. Y nada más y nada menos que Burns, Bucky, Butchman Burns, que le acaba de traer lo que llamamos la caja misteriosa. La caja. ¿A qué le recuerdan esa famosa? La caja. Claro, a los Simpsons. Entonces esta caja es la sorpresa que les hizo el favor las Judge de Wakanda. Posiblemente una teoría es que esta caja sea el traje nuevo con las barras y estrellas, obviamente. Un nuevo equipo y mejorado Capitán América con alas. Como diría Red Bull, el Red Bull te da alas, el Capitán América te da alas. Bueno, básicamente es eso. Bueno, aquí ya más referencias. Bueno, aquí ya están como en camaradas de buenos amigos. Y obviamente ya está empezando a aceptar que sí, verdad, vale la pena ser el heredero como Capitán América. Oh, por otra parte, aquí no vamos nunca a ver que Bucky se vaya a convertir en Capitán América también. No vamos a ver dos. O sea, no vamos a ver lo que siempre se ha querido ver, que es esto. Espero que lo estén viendo. Justamente que aquí vemos el traje de Sam y aquí está el traje de Bucky, ¿no? Eso no creo que lo vayamos a ver, pero sí vamos a ver si a Sam sí o sí como el Capitán Volador América. Bueno, eso básicamente es lo que quería mencionar. Bueno, aquí vemos más escenas de recuerdo de, bueno, aquí está hablando con la familia de Jerome, el segundo Bucky, que él les cuenta que todo lo hizo simplemente como acción por atrapar a los criminales que mataron al hermano. La familia se come, como dices, el cuento de Walker, perdón, no es Sam, no, sino de Walker. Bueno, eso básicamente. Bueno, aquí vemos esa escena. Y los otros sienten que a un alivio de que el villano que mató al hijo, o es decir, el amigo de Walker, cumplió su cometido. Bueno. Aquí obviamente Walker siente que ese título de Capitán América, aquí ya no se llama Capitán América Walker, sino que siente que aquí el gobierno no merece que el nombre del Capitán América sea propiedad del gobierno, sino que él lo va a reclamar a la fuerza. Está viendo su cartel de él mismo. Aquí vemos a una misteriosa Sharon Carter. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Si usted me lo contesta, escríbamelo en la caja de comentarios y le explico qué es. A. ¿Usted considera que Sharon Carter, por pura casualidad, es una agente corrupta producto de todo lo que ha ocurrido en el UCM después de la caída de Thanos? Ella desapareció en el Blip. Pero cuando se han hecho los cambios en la línea temporal, después de lo que vimos en Endgame, porque estamos ya comenzando una especie de nueva línea temporal, y aquí estamos viendo que la forma de ser de Sharon pudo haberla cambiado. ¿Por qué digo esto? Porque es un personaje que de alguna manera, después de que ella regresa, era considerada todavía como desaparecida o al menos criminal. No la indultaron, no puede visitar a su familia. Eso que conlleva como resultado a que al estar viviendo le ha tocado sobrevivir en Madripoor, así que fue posiblemente seducida o en algún momento, sin saberlo, voluntariamente en esa seducción le permitió que le borraran, le lavaran el cerebro, pero de una manera para poderle dotar tal vez de algún tipo de habilidad
Así que yo la consideraría posiblemente la nueva villana del final de la serie. Es una candidatura que también debatimos en ese tema en nuestro directo con los amigos de Illuminatis. Supongamos, vamos a hacer supongamos. Un supongamos es que quiere decir que si ella se ha vuelto la villana, ¿para quién consideran que trabaja? A. Víctor Von Doom. B. La baronesa Valeria. Madame Hydra, mejor dicho. ¿Cuál de los dos? Bueno, en mi ocasión solo podría decir, listo, tendría más opción que debajo de la mesa de alianzas y aún trabajando a su manera por separado, es que ella sí esté trabajando. Yo creo que coincido con Scarlett en el debate, a pesar de que yo tenía al comienzo un punto diferente, pero me ha hecho recapacitar cierta parte, y es que está del lado de Víctor Von Doom. Pero Víctor Von Doom, si lo vamos a ver más adelante, yo diría que él va a aparecer como un político de buena onda, pero siendo crítico y siendo obviamente contrario a la política de repatriación. Él tiene que decir, pero ¿cómo es posible todo esto? Por debajo, tome mi hijo, le doy dinero como si fuera el Chapo o un tal Pablo Escobar, ¿no? Entonces pague por debajo, compre senadores del gobierno de Estados Unidos, o ya lo que haría el mismísimo Hydra, con Valeria también lo haría, no sería nada raro, tienen alguna manera, algún tipo de dinero, hay algo, hay influencias, a pesar de toda la infiltración que tuvo el gobierno en el pasado con Hydra. Eso quiere decir que esa infiltración no ha acabado, puede ser, es una posibilidad. Lo cual esas alianzas entre grupos criminales, y a pesar de que trabajen de manera independiente buscando cómo sobrevivir, aplicando al darwinismo social, de todas maneras buscan repartirse el papel, el pastel que es el mundo de cómo está ahorita. Por eso hay tanta desconfianza, por eso es que este cómics visual, como lo hemos llamado, o serie de televisión o película que dura 6 episodios tipo Zack Snyder, de alguna manera, digámoslo así, están buscando causar un tipo de caos y que otros héroes no vuelvan a aparecer y puedan tomar la dominación mundial. Entonces aquí Sharon es una candidata para ser un peón de la Power Broker, que al mismo tiempo la Power Broker, si es que ella no es la verdadera Power Broker, sería alguien como Valeria, o alguien mucho peor que Valeria y que sea del lado del bando de Víctor Von Doom. Por eso le digo, todas las redes de espionaje, el crimen organizado y todo lo del bajo mundo del universo Marvel, de todo el mundo, hay conexiones. No estamos hablando de alianzas propiamente dicho, simplemente acuerdos donde cada uno traje de alguna manera independiente, pero acuerdos donde ninguno se va a hacer, como se dice, pacto, lo que llamaríamos en historia pactos de no agresión, tal como lo inició al comienzo de la Segunda Guerra Mundial la Alemania del régimen Nazi. Disculpen si utilizo esa palabra para censurar, y utilizamos al régimen soviético precisamente en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Eso, ese ejemplo se puede aplicar acá. Muchos dicen, pero ¿por qué uno está uno loco de decir que por qué uno no puede poner ejemplos de la vida real? Porque aquí también se trata de aproximarse un poco a la vida real, de cómo existirían los superhéroes en la vida real. Entonces es por eso que se aplica este tipo de historias, ¿no? Bueno, aquí ya entonces vemos que está hablando con alguien misterioso, no sabemos de dónde, así que podría ser simplemente su benefactor, o con el verdadero Power Broker, o posiblemente con Valeria, como yo les decía. Bueno, hay muchas posibilidades. Aquí, bueno, regresamos a Burns, aquí ya con Sam, preparándose para el nuevo día, planeando lo que va a suceder a partir del nuevo movimiento estratégico, pero mientras tanto siguen haciendo labores de la embarcación.
Bueno, aquí le recuerde que le dice a Sam, esta parte es bacana, que no se meta con la hermana, muy al estilo de la historia. Bueno, cuando hace la referencia que no quiero que te inspires en la idea de mi hermana, o sea, como decir que Bucky no la corteje, y se lo dice Sam, es una referencia a Arma Mortal. No sé si se acordarán del intento de cortejo que tenía el personaje de Mel Gibson por una hermana, creo que era, si era algo así más o menos, no me acuerdo muy bien. Bueno, era alguien cercano al personaje que hacía Danny Glover, el compañero es igual. O sea que aquí hay mucho de Arma Mortal. Básicamente, bla bla bla. Bueno, aquí pasan muchas escenas. Bueno, aquí ya están hablando de la importancia que representa el escudo, que hasta ahora están empezando a asimilar lo que Steve trató de transmitir: la esperanza, la justicia, la verdadera. El verdadero sentido del heroísmo. Por eso aquí tanto Bucky como Sam están entrenando a manipular el escudo, a lanzarlo. De hecho son los únicos que hasta ahora se les ha visto junto a Walker que han aprendido a manipular el control del escudo, ¿no? Este es el escudo que obviamente ya lo lavaron, que era el que tenía Walker, y está todavía en la decisión de decir si realmente asumo el manto del Capitán América. Es que es todo un honor. Mira lo que hizo Walker, lo que dice Isaiah Bradley, tiene esos sentimientos encontrados. Bucky al menos le está recordando que por algo es que Steve confió en Sam, ¿no? Entonces es por eso. Vamos y vemos más cosas del elemento de la historia, ¿sí? Y sigue entrenando con el escudo. Ya al final deciden que van a planear el ataque definitivo. Y sigue aquí preparando el lanzamiento del escudo con el escudo. Fotos de recuerdo de Sam. Obviamente vamos a seguir viendo aquí con la hermana pintando el barco que se llama Paul y Darlene. Bueno, así llama la embarcación. Obviamente aquí hay más cosas. Aquí ya, esta es una escena que me recordó de hecho a Rocky entrenando. Aquí lo único que diría que aquí que faltó es escuchar a Survivor, tan 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 tan, así ver eso que caracteriza. Aquí ya estamos viendo toda la premisa de esa serie. Bueno, aquí ya siguiendo con el entrenamiento con el escudo, lanzamiento y entrenándose con el capitán, y aquí con uno de los sobrinos, hijos de la hermana de Sam. Y mientras aquí está la terrorista preparándose el plan, aquí ya traen de vuelta a Bartrock, el saltador, que quiere ajuste de cuentas contra Sam y contra Bucky, ¿no? No solamente dice que al ver estos niñatos que no tienen experiencia, según al menos en palabras de Bartrock, más o menos lo entiendo así, que para qué lo llaman si no van a hacer realmente algo. Pero él solamente dice que solamente se une porque él tiene cuentas pendientes con los que ya hemos mencionado. Y el otro, el amigo de la chica de María, bueno, ya se me olvida, siempre me olvida los nombres de las personas. Bueno, la antagonista, llamémosla pseudo Songbird, ¿no? Sí, digamos. Bueno, al menos acá tenemos a un miembro de los Masters of Evil, que es el mismísimo Bartrock, obviamente. Que aquí vemos al menos a tres personajes. Aquí tenemos a la que es candidata a ser Sunbeard y el otro compañero que es posiblemente, yo creo que es Match o Bill. Como mínimo va a recibir algún tipo de armadura voladora. Este es el que yo estoy diciendo. Pero hay otra cosa que le recalca a su amiga, que ahora estamos tratando con terroristas y el otro, ya somos criminales, ya somos terroristas, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Entonces trata de ser la voz consciente de ella, de si puede al fin cambiar, pero no. Obviamente ya han cruzado el límite, ya sabe. Bueno, aquí vemos una marca, obviamente de los Smashers, del objetivo a atacar. Que se trata de justamente nada más y nada menos que la ciudad de Nueva York, donde está justamente la reunión de expatriación al cual se preparan. Aquí ya están viendo la noticia de lo que va a pasar en esa reunión. Obviamente la repatriación va a votarse. Aquí están como en Europa. Aquí es donde dice votando por el acta de repatriación en Nueva York. Ya saben a dónde van a atacar. Aquí está.
Bueno, aquí hay muchas referencias. Se calculaba que aquí había una referencia. Por cierto, aquí en esta escena, incluso yo llegué a pensar que el que consideramos era el senador este, o el diplomático, o el, bueno, el miembro del gobierno estadounidense que aparece en esta pantalla, también podría haber sido el mismísimo Kevin Feige. Estuve más o menos a ver si era tan cierto que estaba, no sé. Es por eso que queremos saber qué opinen. Por eso, por favor, escriban lo que han visto ahí. Miren, aquí todos están debatiendo, bla 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 bla. Así lo haría Homero cuando dice: niño, ¿sabes? ¿Te acuerdan esa referencia a los Simpsons? Mira, niño, ¿sabes que estás leyendo mi mente? Bla 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 bla. Bueno, hay muchas referencias aquí a diferentes políticos. Bueno, aquí están hablando de los diferentes países y la votación del comité de seguridad. Aquí detectan una alteración en el sitio, se apaga todo, el color rojo se enciende del sitio. Aquí hemos visto ciertas referencias, no sé, se dice que aquí hay un mensaje oculto. Yo no sé, he visto que aquí hay una extraña referencia cuando todo se apaga. Y aquí ya vemos el maletín secreto, el que podemos decir que es la caja al estilo de los Simpson. Y ya está preparado para colocarse el traje Sam. Y obviamente se acaba el episodio acá. Pasamos dos escenas rápidamente y nos vamos directamente a la escena post créditos, porque creo que nadie se puso a ver la escena. Y aquí vemos justamente a Walker, que aquí ya no se llama Capitán América, es simplemente John Walker con poderes de super soldado, pero que busca usurpar una vez más el título de Capitán América porque no está dispuesto a renunciar a él y sigue martillando con un material que al parecer podría simplemente ser un material basado en el Vibranium, aunque nos da la impresión de que este material no es justamente el Vibranium, sino es un metal normal, lo cual significa que acá no vamos a ver el escudo, este escudo del mismo material que el escudo de Capitán América que él portaba. Por eso está haciendo eso por un lado. Por otro lado, por el significado de la pérdida de su amigo, decide pegar la insignia de su condecoración en el servicio en Afganistán. Así que aquí sí vamos a verlo con un traje completamente negro, con las barras blancas y rojas y un escudo negro, blanco y rojo como en los cómics. Entonces eso es importante para resaltar. Sin embargo, no creo que este vaya a ser de Vibranium, a menos claro que ese escudo tenga algo de Vibranium. No sé, lo habrá conseguido en el mercado negro, tal vez. Y aquí ya podemos ver claramente el color oscuro el color negro, ¿sí? Vemos que aquí tiene el molde para pintarlo de rojo, sin embargo no es el mismo escudo, ¿no? Aquí vemos la placa de la estrella, obviamente el color metálico, que va a ser como una especie de blanco, viene el fondo azul, luego va el blanco, supongo que después viene el rojo y luego finalmente será negro, ¿no? O sea, va a tener una franja al menos mínimo negra. Y listo, ahí termina el episodio. Se ve justamente, bueno, perdónenles, ahí, démoslo ahí. Básicamente hemos podido dar cuenta de un episodio que vale la pena haber hablado un poco más de tiempo. Y si ustedes consideran, yo creo que el episodio final va a ser tan impactante que nos va a dejar la puerta abierta para esa segunda temporada hipotética que podríamos considerar. Tal vez sea de troll o no sea troll Kevin Feige, al final nos está mostrando una excelente serie. No, de pronto, como diríamos, sí puede ser plana en los aspectos de mostrar algo lineal, sin embargo también ha sabido manejar algunos cliffhanger especiales que nunca habíamos visto antes en cualquier otra serie. Bueno, no tanto, ¿no? En algunas sí, en algunas no. O sea, depende de quién lo observe.
Y bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Este fue el análisis, ya como les dije, 9.77 de puntuación. Y creo que a pesar de todo, la serie ha pasado de ser un poquito más bien sutil para convertirse en una serie que poco a poco, en 6 episodios, ha contado algo. Ha ido de menos a más, me ha sorprendido. Más escenas de acción, momentos cruciales de humanización de los personajes, donde están en el momento que necesitan relajación, ¿no? Obviamente. La villana, bueno, no vimos mucho la acción de la villana, porque igual aquí lo que vimos fue el papel del enfrentamiento contra John Walker. Y bueno, amigos, yo soy Black Hawk, este es mi canal Archivos Marvel 616. Recuérdenme visitar en mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como Archivos DCU. En mi segundo Twitter, by con Yeyuka, ¿no? Archivos de by Archivos Videoblog, o sea, B Y A Archivos, ¿no? V de vaca, B larga, L O G, Archivos, mis dos Twitter de Archivos Digital Comic Studio. También me pueden encontrar para mi canal de DC, de los Facebooks, Archivos DCU, para el de Marvel, Archivos 616, o Archivos Digital Comic Juniors para mis otros dos canales. Y por cierto, me pueden encontrar en mis directos de Twitch, en Archivos DC Universe, en Instagram, Archivos DC Digital Comic Universe, en TikTok como Archivos DCU by Blahawk, asimismo en Patreon como Archivos DCU, en Discord como Archivos DC Universe asterisco 70704. Si quieren contactarme para hacer algún tipo de colaboración, directo, etcétera. Asimismo, les ofrezco que conozcan mis cuatro canales Archivos DC Universe para el contenido del universo DC, Archivos Marvel 616, así como ustedes están viendo los logos, sobre el contenido de Marvel, como este video que va para ese canal, Memoria Alpha Starfleet, la Academia Star Trek, para el contenido de las curiosidades del universo de esta serie icónica o series de Gene Roddenberry, por cierto, y Archivos Digital Comics Universe Videoblog by Blahawk, donde hago los resubidos y temas random de la cultura geek y otros temas de random de mi canal. Yo soy Blahawk y simplemente queda decirles, sigan siendo felices. Blahawk les dice y nos vemos hasta otro episodio y del multiverso Marvel. Por cierto, antes de irme, cabe citar que voy a preparar la primera biografía especial de final de temporada, acercándonos, en colaboración con Scarlet Winter, que es el video del soldado de invierno, para que conozcamos un poco más del personaje. Y ahora sí, como me despido, sigan siendo felices, bajo les dice, y nos vemos en otra historia del multiverso Marvel. Transmisión fuera. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe. ¿Qué cuáles comprende? Pues simplemente comprende nuestro canal principal Archivos DC Universe, todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel 616, todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM, y nuestro canal nuevo, más nuevo, Memoria Alpha Star Trek, la Academia de Star Trek, todo el contenido relacionado al universo de las series de televisión, películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Blahawk, nuestro canal Videoblog. Asimismo, les recuerdo, las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda, te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord. Y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos. Y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube. Y recuerda, yo soy Blahawk. Siga siendo felices. Transmisión fuera.